amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Muchas gracias por estar aquí muy al pendiente de estas transmisiones que se generan desde la Ciudad de México hacia todo el mundo a través de la www.youtube.com/user/JohannanDíaz. Pues muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas que, como saben, siempre hacemos lo necesario precisamente para lograr entender a un 100% pues todo lo que implican estos grandes temas. Como siempre, vamos a tener a nuestro querido amigo Don Dino de Labra, que va a andar por acá. Hoy nos va a hablar sobre el lenguaje universal, que sabe usted muy bien que siempre nos han dicho que son las matemáticas, sería el lenguaje universal que deberían utilizar precisamente civilizaciones extraterrestres para la comunicación entre ellas, sea de la raza que sea, estén en donde ellos estén. Así que es lo que nos han mencionado. Y hoy vamos a abordar ese tema con Don Dino de Labra. Así que las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, jóvenes ilustres, mire usted que a través de... Vamos a ver, mire, en el Instagram, ahí lo está mirando usted, en el Instagram, jóvenes ilustres, y Twitter, estoy como @JohannanDíaz, ahí lo está mirando usted en estos instantes. A través del Facebook, estoy como JohannanDíaz Oficial. Aquí en este canal, desde luego, estoy como JohannanDíaz, ¿ok? Tenemos por acá también esta parte que es johannandiaz@gmail.com. Y el boletín de la insólita experiencia a través de Telegram, +52 55 44 65 77 50, +52 55 44 65 77 50, es la vía de comunicación entre todos ustedes, jóvenes ilustres de la insólita experiencia, para que en conjunto, bueno, pues vayamos conociendo, indagando todo lo que implican estos grandes, grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan, y que lo que queremos es eso, precisamente, seguir entendiendo estas temáticas que tanto nos llaman la atención. Muy bien, pues vamos a enlazarnos en estos momentos con Don Dino de Labra, quien le agradezco enormemente que ya se encuentre por acá para que nos ayude a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes temas. Dino, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes, buenas noches. Mi querido amigo, ¿cómo te encuentras aquí? Pues ya sabes, presentes, como no como todos los días, sino como todas las semanas, para tratar estos temas que nos llaman la atención a todos de la insólita experiencia, mi querido. Eso, qué bueno. Pues con un súper tema, las matemáticas, el lenguaje universal. Según refieren los científicos, ¿qué ese sería, Dino? Fíjate que si nos remontamos a la historia de la humanidad, a la historia del Big Bang, a la historia de todo lo que nos han contado, desde el tema científico hasta el tema extraterrestre, bueno, vamos a dar cuenta que tenemos una estrecha relación con la creación, una estrecha relación con todo lo que el ser humano conoce en la naturaleza, con todo lo que conoce en las formas biológicas, en el ADN, y sobre todo con teorías que incluso han dado a conocer o dieron a conocer en el siglo XVIII, en el siglo XVII, sobre todo la de Leonardo de Pisa, ¿no?, conocido como Fibonacci. O sea, todas esas teorías, esa información que están vinculadas tanto al ADN, como te decía, a las plantas, incluso al lenguaje computacional, pues nos han llevado a pensar que en el origen del ser humano, que es el origen cósmico, está encriptada toda la verdad de lo que somos los seres humanos, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces es importante que entendamos hacia dónde vamos, o si todos los seres humanos tendríamos que de alguna manera activar en esos genes que tenemos la conexión con las matemáticas, con lo que sería un lenguaje que nos podría conectar o comunicar con cualquier ser viviente o cualquier ser biológico o entidad extraterrestre, incluso, que se podría conectar con nosotros a través de las matemáticas. Porque obviamente, al llegar tú o al tener la oportunidad de tener contacto con alguna civilización avanzada, pues creo que si nos comunicamos con el 1+1=2 o el 2+2=4, nos entenderíamos perfectamente, Johanan. Exactamente. Me llama la atención que dentro de todo esto los especialistas, los científicos también refieren, Dino de Labra, que encuentres en cualquier parte del universo
La matemática sería el lenguaje, es el lenguaje universal. Y como tú bien mencionabas, en esta situación, pues pareciera que todo corresponde a eso, ¿no? A este lenguaje en común que todos tendríamos, porque aparentemente todos tendríamos que entenderlo. Así es, digo, y fíjate que parte mucho tanto los grupos de meditación, los grupos de conciencia, se han basado mucho en lo que te decía de la teoría de Leonardo de Pisa o Fibonacci. Él hablaba precisamente de la secuencia numerológica que tiene la creación, sobre todo porque le conocieron a esas teorías como la teoría de los conejos, ¿no? Cómo los conejos se reproducían, pero también como los girasoles, también las hojas de los árboles. O sea, estamos hablando de que la creación, pues no le faltó creatividad, pero no solamente eso, sino que exactitud para poder darnos a los seres humanos la oportunidad de vivir esas experiencias. Yo recuerdo que hace años algunos teóricos de los libros de los egipcios, el libro de la oscuridad y el crepúsculo, por ejemplo, o conocido como el Evangelio de los Vampiros después, o una serie de nombres que le dieron, hablaban precisamente de estas teorías que en un principio se dieron en los albores de la humanidad, donde se decía que la música era uno de los factores más importantes para que tuvieran conciencia los seres, tanto los seres de la oscuridad como los seres de la luz, que de alguna manera ellos se disputaron, ¿no?, la creación de la música, pero después muchos de estos teóricos y filósofos del siglo XIV, XV decían que no existía la música si no existían las matemáticas y los números. Entonces nos estamos dando cuenta de que todas estas teorías que hablaban precisamente de cómo el 0 y el 1, en este caso, por ejemplo, en estas teorías de Fibonacci, el 0 y el 1, que es el lenguaje también, el lenguaje que le conocemos como lenguaje máquina, el lenguaje de las computadoras, de la computación, también tiene una estrecha relación con los seres humanos, ya que el ser humano es una computadora viviente. Entonces, eso nos habla, Johan, de que todo lo que hemos estado viviendo en los últimos millones de años solo han sido frecuencias matemáticas o numerológicas para que el ser humano esté en trabajo de conciencia y evolución. Incluso esto que conocemos como las famosas cuentas mayas o los famosos ciclos mayas o los famosos años, digamos, cósmicos, en este caso los 25.625 o los 26.000 años que le llaman algunos expertos de los mayas, los 25.625 divididos entre 5 de 5.125 son las famosas eras del sol, la era el sol 1, 2, 3, quinto sol, que es la última que vivimos, y que la era del sexto sol sería esta. Entonces estamos hablando, Johan, un conjunto de numerología matemática alrededor del ser humano, que estaría hablando de que si se terminó el ciclo de los 25.625 años de los mayas y se reinició el nuevo ciclo en el 2012, o a lo mejor, como lo dijimos en algunos programas anteriores, el 2012 se trasladó al 2020 y que ahora en el 2021 sería el principio entonces del ciclo maya, entonces estaremos hablando nuevamente de un ciclo matemático en el cual la humanidad se resetea y hace un cambio o da un escalón evolutivo en la conciencia. Y esto me se torna interesante, Johanan, porque estaríamos hablando entonces de que matemáticamente, de que numerológicamente, el ser humano ha dado el salto evolutivo tan esperado y tan dicho por todos los extraterrestres. Exactamente, muy bien. ¿Esto nos llevaría entonces a qué, Dino de Labra, en un futuro? Lo interesante, Johanan, es Sí. que las secuencias que llevan, por ejemplo, esta de Fibonacci, que es muy conocida por mucha gente porque la han estudiado incluso en la escuela, en la cuestión de la aritmética y todo eso, hablaba de secuencias del 1 al 3, al 5, al 7, hasta el 144.000, ¿no? ¿Qué número tan famoso conocemos? Porque se ha hablado de que los 144.000 serán aquellos que vendrían a despertar la conciencia del planeta. Pues no estaban tan descabellados las teorías extraterrestres de que los 144.000, como lo dice también algunos libros antiguos, como la Biblia, pues entonces estaremos hablando de que hay secuencias, Johanan, que los seres humanos estaremos activando en nosotros. Y que qué curioso, ¿no? Que los mayas hablaban de secuencias también de 20, hablaban de secuencias de 52, que es un número muy, muy extraordinario, que incluso algunas escuelas de misterio, como los Rosacruces y otras, hablan de que hay 52 días antes de tu cumpleaños y 52 días después, o sea, 52 días antes hay una plena oscuridad, como la oscuridad de la noche, y 52 días hacia adelante sería el resplandor y el reflejo de lo que va a ser tu año. Entonces, me llama la atención porque el ser humano, en la cuestión de la evolución de la conciencia, está supeditado a cuentas numerológicas
que estarían activando, digamos que las fibras del ADN. Por eso es que esto de Fibonacci me llama la atención también, porque en una de las secuencias estaríamos hablando del tamaño de la molécula de nuestro ADN, y que marca un 32 por 21, que son secuencias de Fibonacci también. Entonces estaríamos hablando que el ser humano está hecho a base de cuentas de activación, Johanan. Por eso es tan interesante cómo muchas personas, incluso a ti refieren, a todos los que andamos por aquí contigo de colaboradores, nos refieren la gente que dice, oiga, fíjense que soñé el 11, el 33, el 44, el 11-11, el 3, a las 3:33 de la madrugada, a las 4:44. ¿Qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco? No, son cuentas de activación del ser humano. Que no solamente es un número sagrado, son números maestros, sino estaremos hablando de cuentas de activación. El ser humano se estaría activando cada vez que una de las cuentas en su ADN se va increciendo, va incrementando, y va conectando junto con otros que están a su alrededor, y eso va integrando la conciencia colectiva. Por eso los mayas también decían que el día que una alma deje de regir a otra alma, es el día que encontraremos el ser, la conciencia colectiva. O sea, el día que uno deje de decirle al otro lo que tiene que hacer y que todos nos conectemos con esta frecuencia numerológica y de matemáticas, los seres humanos estaremos en un estado de conciencia total, consciente colectivo, en camino a la evolución. Ese es el gran mensaje de muchos de los seres que han venido a dejar información diciendo, solamente tienes que despertar y recordar lo que eres, solamente sigue el proceso de la Tierra, de la creación, de tal cual fue creada esta Tierra, en un universo matemático, en un organigrama y en una, digamos, tendencia a la naturaleza proyectada, por ejemplo, en los pétalos de una rosa o en el girasol, donde estaremos viendo una flor de la vida, o la geometría sagrada también, fíjate cómo se convierte, una flor de la vida en la cual los seres humanos provenimos y hacia allá vamos de regreso. Eso es lo interesante, Johan. Muy bien, híjoles, pues es que sí, realmente es ahí cuando nos quedamos pensando dentro de toda esta información que se maneja, Dino de Labra. Pues es que es interesante, fíjate que yo he visto cómo, sí, ya que hemos andado nosotros en teorías, ¿no? Ya sabes que los que nos dedicamos a este rollo, que los extraterrestres y que las teorías y que las conspiraciones, de repente nos dimos cuenta, o por lo menos en tu servidor se ha dado cuenta, de que de repente las personas que están menos direccionadas hacia la conciencia, hacia la evolución, son las personas que no tienen un contacto o que no les gustan las matemáticas, que no les gusta el arte ni la ciencia de la música ni de nada de esa información. O sea, digamos, las personas que están más cercanas a un lenguaje de álgebra, de matemática, de... veamos a los grandes expertos en estas materias como que hemos tenido en la historia de la humanidad. Todos han sido grandes matemáticos o grandes músicos. Entonces, estamos hablando de que aquellos seres humanos que nos alejamos de las matemáticas, o clásico que tú le preguntas a uno de tus sobrinos o a un hijo o a quien sea, oye, ¿cómo te va en la escuela? Y te dice, pues muy bien, pero pues no me entra eso del álgebra ni las matemáticas, no me gustan esas materias. O no me gusta eso de la música tampoco, ni cantar ni nada de eso, porque la realidad ni tocar tampoco ningún instrumento, eso no me gusta. Entonces yo he visto que las tendencias de muchas de esas personas son un poquito más, digamos, más densas en su vida. Entonces aquel que tiene una aptitud o tiene un don de poder utilizar las matemáticas, de utilizar el cálculo, la álgebra y todo ese tipo de cosas, o es un ávido de las notas musicales, de los instrumentos, incluso de los idiomas, que habla de los idiomas, políglota. Entonces, estamos hablando de personas que tienen una oportunidad de ampliar más su conciencia que otros. Esto no estamos hablando de humanos chicos, ni de grandes, ni de subhumanos. Estamos hablando nada más de una tendencia de evolución del ser humano que tiene que ver con la creación. Eso quiere decir que aquellos que están más abiertos o más enfocados al lenguaje matemático, al lenguaje musical, al lenguaje de todo lo que tiene que ver el cálculo, la álgebra y todas esas cosas, están más abiertos a la conciencia, están más abiertos a poder recibir cualquier lenguaje que provenga fuera de la Tierra. Porque todo eso se va a decodificar en un lenguaje humano, un lenguaje que en el ADN tenemos 0 y 1, como es el lenguaje de las computadoras, que es el mismo, y en el cual nos podemos entender. Todo parte de eso, porque al enviar una onda
¿no? Una onda desde el espacio hacia aquí se va a decodificar hacia nuestra telar de la Tierra y se va a decodificar en un lenguaje en el cual vamos a poder entender los seres humanos, Johanna. Exactamente, Dino de Labra. Muy bien. Pues ahora, ¿crees, consideras quizá que en algún momento, hablando, no sé, no en nuestra generación, Dino de Labra, a lo mejor en 2, 3 generaciones, me imagino que todo esto va a ir avanzando y a lo mejor ya está el contacto con estas entidades, pero seguiremos descubriendo más y más y más civilizaciones en todos esos aspectos, digo, en otros universos, en otros planetas, y quizá le demos seguimiento? Pero creo que nos debe quedar muy claro ahí que ya nosotros estaremos conviviendo con ellos. O sea, sea como sea, ya sea que ellos nos contacten a nosotros o nosotros estemos descubriendo nuevas civilizaciones, pero ya ese vínculo va a estar. Ya en estos momentos, Dino de Labra, todos están pensando, los principales empresarios a nivel mundial tienen los ojos ya no en la Tierra ni en la Luna, lo tienen en el planeta Marte. Ya estamos, o sea, prácticamente estamos con un pie ya en otro mundo. Fíjate que es interesante porque, Johan, ahora que estaba analizando las imágenes de hace unos días del último ovni que apareció aquí en el Pacífico y que ya lo hemos platicado aquí contigo, me llama la atención las secuencias de los, digamos que de estas luces, ¿no? La forma en la cual bajan dos esferas, se encienden, se apagan, después baja una sola, se quedan cuatro. Y entonces, si nosotros hiciéramos un verdadero estudio, Johanan, de lo que estamos observando, de cómo se están inclinando, cuántos grados se inclinan las luces, y cómo dos bajan y se quedan cuatro, y luego suben y luego baja una, estaríamos hablando como si fuera una zarra. Entonces, estaríamos hablando probablemente de numerología, estaríamos hablando de un lenguaje que probablemente ellos quieran que nosotros entendamos. Y precisamente es el lenguaje matemático, es un lenguaje en el cual los seres humanos podríamos estarnos comunicando ya con ellos. ¿Por qué no tenemos esa suficiente confianza? Porque obviamente hemos sido de alguna manera manipulados para que el ser humano no crezca y ni evolucione. ¿Cómo está esto? Como lo decía en un principio, los mayas decían que cada 25.625 años había un cambio de era, había una modificación. Esa modificación es la modificación en el ADN. O sea, el ser humano transforma como una forma cíclica. Eso es cíclico, no es una teoría nada más. Es algo cíclico que la Tierra está transformando y modificando. La teoría o el lenguaje que se estaba manejando, se manipulaba en otros tiempos, es muy diferente al de ahora. O sea, eso que tú estás mencionando. Entonces, lo interesante de esto es que si en el código Dresde se decía que los seres que iban a habitar el sexto sol, o sea, nosotros, ya estamos en los albores del sexto sol, tendríamos el contacto con los caballeros de las estrellas y podríamos comunicarnos con ellos. Eso nos habla, Johanan, que esta nueva era que estamos empezando a vivir los seres humanos, es una era de comunicación, le vamos a poner primitiva, o del origen. El origen, que es una palabra que nos han estado metiendo hasta en las películas. El origen, el origen. ¿El origen de qué? El origen de una comunicación matemático, cósmico, extraterrestre. O sea, estaremos en la posibilidad, Johanan, a lo mejor, como tú lo dices, nuestras siguientes generaciones, o probablemente nosotros ya de viejitos podamos ver eso, Johanan, de que de alguna manera nos podamos comunicar a través de la matemática, a través del encendido de luces, a través de una comunicación a lo mejor del sexto tipo, ¿no? Brincando al Richard Hines de la NASA, vámonos a una comunicación del sexto tipo que sea inteligente, matemática, en la cual podamos los seres humanos, a través de la proyección de esas luces y de los flasheos, como lo fue la película de Encuentro Cercano del Tercer Tipo, que fue una de las películas que Jack Vallée estuvo por ahí, incluso Jack Vallée vive por aquí en el Pacífico, estábamos hablando de que hay una vibración, ¿no? Entonces, qué interesante que a través de poder entender esos lenguajes del 2, 1, 4, secuencias en las cuales también se convierten en letras, podríamos a lo mejor descifrar, decodificar un mensaje que nos están diciendo estas entidades, no solamente probablemente entidades provenientes de fuera del espacio, sino entidades que ya viven en la Tierra y que estarían nuevamente retornando a una comunión con los seres humanos que de alguna manera nos hemos perdido en el camino o que hemos sido manipulados por las élites oscuras, para aquellos que les gustan las conspiraciones, y que probablemente llegó el momento de despertar, pero llegó el momento de despertar
de una manera sincrónica, de una manera equilibrada, con aquellas inteligencias que son un poquito más avanzadas que nosotros y que probablemente están buscando el contacto ya, Johan, para poder tener la comunión y poder despertar y dejar de destruir este planeta. Ok, perfecto, ahí está. Y vamos con algunas de las preguntas, Dino de Labra, de las personas que se encuentran en estos momentos aquí conectadas para ver cuál es el sentir de todos ellos que se encuentran en estos instantes. Así que ya saben ustedes que nos miran en estos momentos, la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendidos. Dino, a ver, tenemos entonces, Dino, que desde luego, con esto quiero que quede muy claro que no les estamos diciendo que usted tiene que ser un matemático para entrar en contacto con los extraterrestres, ¿verdad, Dino de Labra? No, pero fíjate que es una de las tendencias más importantes de lo que se llaman los seres sensibles, y de los sensibles a los hipersensibles. O sea, yo creo que sí hay que entender que mucha gran parte de la Tierra que se está sensibilizando al tema de la conciencia y de la evolución, son personas que probablemente están entendiendo de alguna manera las formas de comunicación que se podrían llevar en los próximos años, Johanan. Y fíjate, por ejemplo, mi ejemplo, a mí hace un tiempo me decía uno de mis alumnos: oiga, maestro, ¿y usted qué estudió? Porque pues yo creo que usted estudió alguna cosa, no creo que se haya metido al chamanismo o a los ovnis nada más porque sí. Y le digo: bueno, yo estudié una licenciatura en informática o ciencias computacionales y una especialidad en finanzas. Entonces, le digo, yo todavía hace tiempo me preguntaba por qué estudié esto, ¿no? E incluso lo ejercí, pero después dije yo: ¿para qué estudié esto? Si iba a andar en el tema del chamanismo, si iba a andar en la montaña con un tambor. Pero después me di cuenta de que esa información que a mí me llegó al estar estudiando esta carrera, al poder estudiar las formas complejas de lenguajes computacionales, de programar brazos robóticos, un lenguaje que se llamaba lenguaje Lisp, que hace que mueve los brazos, los robots, todo eso, al poder entender las bases de datos, las colas, las pilas, que era como se va analizando la información, me di cuenta que estaba yo entrando en un mundo cibernético, pero en un mundo cósmico, que después me ayudó a entender y a ampliar esto. Entonces, esa pregunta es bien interesante, Johanan, porque si yo me dedico a estudiarle un poco al lenguaje cibernético, matemático, si me dedico un poquito a estudiar un poquito este tema de la álgebra, del cálculo, de la computación y todo eso que hay alrededor, se me van a digamos que, pues a facilitar las cosas. Y eso es bien interesante porque hoy en día tú escuchas que los niños que nacen hoy nacen con una tendencia de agarrar el celular cuando tiene un año y medio, dos, y empezar a jugar con él y a poderlo manipular. Y tú dices: ¿pero cómo? Si yo a mi edad no hubiera, me hubiera dado miedo a ese celular. Entonces, es porque los niños que vienen ahora, y de hecho ahora que nazca Isabela, le vas a dar el celular y ella se va a poner a mover y a mover todos tus cosas de tu celular y de la computadora. ¿Por qué? Porque vienen los niños que son más cibernéticos, pero no es que sean más cibernéticos computacionalmente, porque no precisamente por la tecnología, sino por el lenguaje cósmico matemático, por el ADN, porque el ADN es una conexión, es una copia al carbón del lenguaje matemático, es una copia al carbón del ADN, es una copia al carbón de la matemática y de la numerología. Entonces, si el ser humano está hecho en base a matemática, está hecho en base a este ADN, a esta frecuencia de la molécula de un cromosoma del 3221, entonces quiere decir que los seres humanos, para regresar al origen, tendríamos que accesar de una manera fácil el tema matemático, el tema de lo que tiene que ver con todo este lenguaje de comunicación, Johan. Te pregunta Carolina Reyes: ¿la geometría sagrada y la numerología tienen el mismo origen? Pues básicamente todo parte de lo mismo, tanto la música en notas musicales, o el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los chakras, ¿no? Tanto lo que es la geometría sagrada, que son las conexiones, tal como está aquí mi camiseta, las conexiones en las cuales al tú hacer alguna línea aquí, vas a generar una figura, y si lo haces al revés o a la inversa, vas a cerrar con un 8 o con una forma energética en la cual las conexiones en esa cuadrícula vas a poder de alguna manera activar factores incluso de conciencia o activar factores de energía. Entonces,
Estamos hablando de que las matemáticas, la geometría sagrada, tal como lo mencionábamos, tiene una estrecha relación en esto de lo que hablábamos de Fibonacci, de Leonardo de Pisa, que él descubrió precisamente que en secuencias numerológicas y haciendo, digamos, que los diagramas en ese caracol o en esa, esa diagrama que él hizo, en las conexiones de los números, se dio cuenta de que estaba el origen de mucha de lo que es la biología, de lo mucho de lo que es la ciencia del ser humano. Entonces, la geometría sagrada, la numerología, están totalmente ligadas por las conexiones de lo que serían las cuadraturas o las líneas, ¿no? Las líneas L, X o todo lo que ya sabemos y conocemos los que andamos metidos en esas ondas. Nos damos cuenta de que a veces la información se tiene que decodificar de alguna manera, y al momento de decodificarlo o hacer el conteo, pues te das cuenta que la numerología va a estar implícita en la geometría sagrada, porque te van a decir el triángulo, ¿no? El octágono y todo lo que te va a dar un número, cuatro lados, tres lados, ocho lados, ¿no? Seis lados, pentágono, cinco lados, o sea, todo va a tener una estrecha relación. Entonces, efectivamente, la numerología, la geometría sagrada, la música, todo eso está relacionada porque representa una numerología básica o una numerología avanzada. Perfecto, ahí está. Vamos con más de las preguntas. Te dice por acá Pedro Saki. Dice, Leonardo da Vinci dio muchos mensajes matemáticos en su arte. ¿Cuáles conoces? Te dice Pedro. Bueno, hay uno que se estuvo pues manejando en el aspecto de lo que sería el lenguajes ocultos, ¿no? Los lenguajes ocultos, la numerología incluso de la última cena, ¿no? O sea, la numerología que se maneja, la información que se maneja también algunos de sus, digamos que de sus planos, de algunas de las estructuras que se manejaron en la antigua Italia, ¿no? Hay información muy estrechamente relacionada en la cuestión de lo que sería el arte de Leonardo da Vinci o las estructuras del ser humano conectadas precisamente a lo que sería la geometría sagrada, a la numerología y a la base de todo lo que sería esto de la conciencia. Definitivamente Leonardo da Vinci fue un, digamos que un artista avanzado para su época. Lo tuvo que representar de una manera básica en pinturas, en estructuras, digamos que en planos arquitectónicos que él tenía, y que realmente lo que vino a plasmar fue un lenguaje que pudiese ser reinterpretado en esa época. Sabemos que no se pudo interpretar mucho de él. Hasta ahora nos estamos dando cuenta que Leonardo da Vinci fue una persona que tenía, digamos que una esencia de ocultismo en sus obras, en las cuales pues plasmó tantas cosas en la cuestión de información, sobre todo numerología y de un arte. Bueno, ahí se nos fue la comunicación con Don Dino de Labra. En un instante la estaremos recuperando. Así que bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Ahí se nos cortó. Dino. Ahí se nos cortó la comunicación. 30 segundos antes se cortó. Ahí si lo puedes. Ahí adelante. Ya te vemos y te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, sí decía que lo que había formado en este caso Da Vinci sería un gran cúmulo y un gran contexto cósmico en el arte, en la conexión del arte, la numerología y las estructuras que él representó. Y básicamente él estaba representando la conciencia, estaba representando la conexión con la creación. Y pues ahora sí que tendríamos que verlo de una manera muy global a Da Vinci, porque realmente fue un ser que vino a representar o un contactado de su tiempo, en el cual vino a darnos información para el despertar y para la evolución de la conciencia. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, Dino de Labra, dice Zaida, ¿se puede comunicar del 1 al 10 con las manos? ¿Del 1 al 10 con las manos? Bueno, están las el lenguaje de señas, o sea, y ahí tienen todo. Todo, pues. Ah, bueno. No, yo supongo que por ahí va el asunto, no sé. Tendríamos que interpretar, ¿no? ¿Cuál sería su fin de la pregunta? Pero igual, es interesante lo que comenta, porque sí, desde un principio
se manejaron numerologías del 1 al 9 y después los mayas, que el 0 y después algunos otros que el 10 y una serie de cosas, ¿no? Pero sí, básicamente los seres humanos estamos estructurados no solamente para eso, estamos estructurados para podernos comunicar de diversas formas, porque y volviendo otra vez a los mayas hablaban de las extremidades, recordemos que tenemos 20, ¿no? 20 dedos, pero ellos hablaban también de las 13 articulaciones del cuerpo, 13 articulaciones que tenemos todos los seres humanos. Entonces, pues obviamente comunicarnos numerológicamente no nos ha, ahora sí que no ha detenido el camino de la evolución. Y eso es bien interesante porque en la mayoría de los, digamos que de los ancestros o de todos los que han trabajado con esta vibración de conciencia y evolución, nos han hablado siempre de numerologías muy básicas, nos han hablado de cómo el ser humano a través de conectarnos con los dos ojos, dos orificios, ¿no? Todo lo que tiene que ver precisamente con las conexiones simétricas, matemáticas del cuerpo, hay una forma muy interesante de comunicación. Y esto probablemente al poderlo traducir en un lenguaje tanto de señas o un lenguaje básico, un lenguaje visual y no verbal, pues podríamos encontrar diversas formas de comunicarnos, Johan. Y claro, los seres humanos se han podido comunicar de diversas formas, incluso a través del lenguaje Morse, ¿no? A través de simplemente tacto o poder enviar alguna seña que representaba un lenguaje. Y pues ya sabemos, hemos tenido grandes inventores o grandes descubridores como el lenguaje Enigma, ¿no? Del de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, que representó el haber hecho un gran cambio en estrategia en la guerra. Entonces, creo que hay tantas cosas tan interesantes en esto de la comunicación del ser humano no verbal que nos llevaría precisamente a poder, pues a veces, diferenciarnos de quienes pueden interpretar eso, quienes no lo pueden interpretar, y eso es lo que te mencionaba hace un principio. Que la conciencia a veces tiene que ser ayudada un poquito por la matemática, por todo lo que es el cálculo, para poder entender mejor esto. Estefanía Orozco, entonces, ¿qué pasa si veo el 11-11 en todas partes y siempre me despierto a las 6? Pues es interesante porque, bueno, si hablamos de las estructuras, el 11 es la estructura. El 11 es realmente la representación de una activación básica. La mayoría de los grandes iniciados, entre ellos pues Alejandro Magno, por poner un ejemplo, se activó en una secuencia de 11. Esto pues porque él fue de alguna manera iniciado en esos aspectos numerológicos cósmicos y él se dio cuenta que su vida iba a empezar a modificarse cada 11 años. A partir de los 11 años se prepara y a los 22 él sabe que tiene que emprender un camino de conquista, un camino de búsqueda de información y la busca y en los próximos 11 años hace todo en la cuestión de evolución y en la cuestión de conquista en el mundo y termina a sus 33 años en la India cuando se dice que es derrotado y de repente él ya se retira de lo que es la guerra para supuestamente trascender o morir, ¿no? A los 33 años. Entonces, estamos hablando entonces del camino de un iniciado que fue marcado por el 11, por ciclos de 11. Entonces, muchas de las cosas que estás viviendo tú, en este caso, querida Johanera, podrían representar también los ciclos iniciáticos del 11. No solamente de 11 horas o de 11 días o de 11 meses, sino la representación precisamente de que llega el momento de activar muchos de los códigos tuyos que traes en tu cuerpo a través de la misma forma iniciática como lo vivió Alejandro Magno, como lo vivió Jesús, como lo vivió Asura Mazda, como lo vivió Krishna, como lo vivió Buda. O sea, estaríamos hablando de grandes maestros iniciados que vivieron secuencias numerológicas y precisamente están relacionados a este tema que estamos hablando. La activación de este próximo ciclo que estamos viviendo de 25.625 años es un nuevo ciclo de ADN, es un nuevo ciclo del Sol, es una nueva vibración solar también, que a través de ciclos numerológicos el ser humano va a tener que ir activando. Y en este caso, si te estás activando con el 11, estamos hablando de secuencias evolutivas de conciencia, en las cuales tienes que tomar muy en serio lo que está pasando en tu vida. Tienes que tener mucha visión para darte cuenta que el 11 representa las estructuras. O sea, probablemente sus estructuras de tu vida se tienen que empezar a afianzar a través de varios roles en tu vida o varios aspectos. El 6, el número de la familia.
No sé en qué es, cómo andes tú con tu familia, si estás unida, no estás unida. Y si no, ahí está uno de las claves para ti, el número 6. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, Socorro Armas, ¿la numerología ayuda a cambiar momentos críticos de nuestra vida de negativos a positivos? Definitivamente, definitivamente, querido Johanera, la situación que vivimos los seres humanos en todos los aspectos, representada obviamente por lo que a lo mejor tú conoces mejor, como por ejemplo tu economía, ¿no? En este caso, es un aspecto básico de la vida, digamos que de la pirámide de la vida, ¿no? De Maslow. Entonces, estamos hablando precisamente de que el ser humano, al momento en el cual dice, oye, pues es que no tengo trabajo, no tengo dinero, ¿no? De repente la numerología o la forma de estructurar alrededor tu economía o estructurar tu presupuesto, estructurar tu vida, puede hacer que cambies radicalmente la forma de vivir. O incluso puede hacer que esto se acrecente. ¿Cuántas personas no conoces tú que han vivido desde lo más básico de su vida, desde vivir a lo mejor hasta en la calle, hasta de repente hoy ser las más famosas o adineradas o multimillonarias del mundo? Lo han hecho a través de eso, haber hecho un cambio en la cuestión numerológica en su vida, ¿no? También otras personas, a través de darse cuenta en conciencia que los números que tienen, su vibración de su nombre y de su fecha de nacimiento, tienen que ser utilizados o aprovechados en su vida. Entonces, ahí estamos hablando de un aspecto más esotérico, matemático, ¿no? Hay diversos aspectos en este caso. Lo que tu pregunta es interesante porque entonces, podríamos estar transformando nuestra vida de una manera negativa, si le queremos poner a una manera positiva, si entonces aplicamos algún modelo numerológico en nuestra vida o aplicamos prácticamente una secuencia disciplinaria en nuestra vida, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de bajar de peso, ¿no? O sea, es una secuencia numerológica el hecho que tú digas, voy a bajar de 2.500 calorías a 1.200 en un día, estás hablando de una secuencia numerológica, que obviamente te la va a dar tu nutriólogo, ¿no? O tu médico, y te va a decir, a partir de hoy vas a usar una dieta de 1.200 calorías. Estamos hablando de un número, cuando antes tú comías 2.500 o 3.000 calorías al día. Entonces, al momento de hacer un movimiento de ese tipo, estás hablando de un movimiento numerológico, yo te aseguro que en un mes o 2 meses tú tendrás que haber bajado 5, 10, 15 kilos. Entonces, sí hay repercusiones numerológicas para hacer un movimiento de lo negativo a lo positivo, si le quieres llamar, de lo bueno a lo malo, si le quieres llamar. Cualquiera de estas tendencias en lo que es nuestra vida puede cambiar en secuencia numerológica para bien o para una mejor estructura de nuestra vida, para una mejor economía, para una mejor salud, para una mejor forma de seguir viviendo, Johanna. Muy bien, Carolina Reyes, ¿existen números para comunicarse con otras dimensiones? Como por ejemplo, escuché que el número 13 es para llamar a los reptilianos a esta dimensión. ¿Hay más números innovadores? ¿El número 13? ¿Tú has escuchado eso? Bueno, lo que pasa es que el número 13 es cabalístico. Todo el mundo lo ha utilizado, incluso yo la verdad hace años me maravillé en algunos lugares cuando fui de viaje, de que había hoteles muy conocidos en el mundo que no tenían piso 13, Johanna, que no utilizaban el Ah, 13, sí, sí, ¿no? sí, es cierto, es cierto. Me encontré en otros tiempos o en otros lugares del mundo que también que el 13 era un número que no se utilizaba, ni lo utilizaban jugadores, ni deportistas, ni lo utilizaban en algunas cartas que tenían de marcación de numerológica, ni siquiera en algunos libros. Entonces, estamos hablando que el 13 ha sido un número pues satanizado, pero realmente no es que el número 13 represente eso. El 13 incluso ha sido representado hasta en las cuestiones mágicas de Maestro Jesús, ¿no? Los 12 apóstoles más Jesús, que es el 13. El 13 ha sido representado también como el número del sol. Entonces, estamos hablando de que según la información o según la tendencia, pues le van a dar una representatividad oscura en este caso, o cabalística para la buena o para la mala suerte. O sea, cantidad de gente que ha dicho que el 13 es un número de buena suerte, o lo han puesto hasta en las películas, ¿no? Friday the 13th. Viernes 13, entonces realmente el número 13 solamente representa una forma cabalística en la cuestión numerológica o en una cuestión de fama, ¿no? ¿Por qué? Porque hace miles de años atrás o cientos de años atrás, algunos, digamos, numerólogos de aquellas épocas, de las épocas antiguas, decían que el 13 representaba la muerte.
entonces al representar la muerte, pues todo el mundo dijo, es la muerte es mala, entonces es oscuro. No, realmente la muerte es el nuevo proceso de vida, es el cambio dimensional. Entonces también probablemente muchos podrían decir que en el momento de que hay un cambio dimensional, eres atrapado en otra dimensión. Y si utilizas el 13 como un número cabalístico de la muerte, entonces probablemente puedan decir que te van a atrapar los reptilianos en otra dimensión. Pero bueno, eso ya a lo mejor sería una teoría extraña de algún numerólogo que le gusta el tema reptiloide, ¿no? Exactamente, sí. Hay para todo, ¿no? Y para todos los gustos, para todo hay dentro de estos grandes temas. Rafael Paredes te dice, una vez soñé con estos números, 13, 11, 02, 27, 31. Siempre recuerdo qué significa. Pues dinos qué significan, Rafaela Paredes, que nos dice que soñó con eso. Dice por acá, Rose, me conozco una persona que nació a las 7 de la mañana, el día 7 del 7 del 07. ¿Tendrá una misión o qué significa? Te dice. Es el gran número místico, el gran número esotérico de la conciencia, de la evolución. Los números 7 son representativos, ¿no? De la creación del mundo, de la creación de todo lo que tiene que ver con una secuencia y una frecuencia del ser. Es bien interesante porque eso es lo que en la otra pregunta platicábamos. Hay que ver de qué manera el ser humano, a través de un estudio numerológico, esotérico, puede uno utilizar esa numerología para el bien del ser humano. O cómo el número 7 puede representar para esa persona también muchos de los aspectos en la cuestión de su vida, en la cuestión de encontrar el trabajo adecuado, el momento de encontrar muchos de los aspectos de su vivienda. O sea, hay que ver todo digamos que un panorama completo y total. Hay gente que tenemos la posibilidad de vivir bajo sincronicidades. Por ejemplo, yo te digo una sincronicidad mía para que pueda entender la persona esta que nos hace la pregunta. Mis hijos nacieron todos el día 23. El 23 de enero, el 23 de septiembre, o sea, qué interesante, ¿no? Que haya nacido el día 23. Dos de mis hijos nacieron a las 8:05, o sea, repetidos, ¿no? Hay 8:05. Y curiosamente, Tijuana, el nombre de Tijuana donde nacieron mis hijos, si lo decodificamos, es un número 23. Entonces, estaremos hablando de que mucha de la misión, mucho de lo que yo estoy viviendo o vivo actualmente en esta ciudad es una activación de la conciencia y depositada a lo mejor probablemente en la generación de mis hijos. Entonces, qué interesante que haya nacido el día 23 y que la ciudad sea día 23, donde sea número 23 en su nombre, Tijuana. Entonces, interesante porque hemos vivido experiencias importantes en lo que es cuestiones de la conciencia, en caminos de la conciencia o despertar. Entonces, esta persona que nació en 777 probablemente tenga la posibilidad de estudiar también qué nombre vibracionalmente, número legal nació, en qué ciudad nació, en qué estado, en qué país. O sea, tendríamos que ver muchas de las cosas para poder ver hacia dónde lo lleva esa sincronicidad y también la suma de esos 7, hasta dónde le da, hasta el 28 o le da hasta el 35, el 35 convertido a 8. O sea, tendríamos que ver muchas secuencias porque la numerología no, la numerología es vasta y es N. O sea, no se detiene. Por más que uno diga, no, yo soy el número tal, no se detiene, sigue, continúa, le agrega uno y empieza uno a ver más y más y más cosas. Es un gran panorama numerológico. Por eso está tan relacionado con toda la creación, para que la creación es infinita y los números también. Pues sí, exactamente. Muy bien, pues Dino de Labra, ¿te parece que vayamos a la meditación de esta tarde, noche? Noche para Ciudad de México y muchos otros países, tarde para ti allá al norte de la República Mexicana, donde son 2 horas menos, así que por eso digo tarde, noche. Pues adelante, Dino, danos las indicaciones básicas indispensables para que la gente viva una insólita experiencia y si tiene algún nombre en específico esta actividad que vas a realizar. Claro que sí, vamos a hacer una activación de nuestros códigos del ADN, numerológicas, secuencias vibracionales, y nomás vas a respirar, la respiración básica de siempre, es el respirar por la nariz y exhalar muy despacio por la boca. Es una activación que vamos a hacer de nuestros códigos para poder de alguna manera pues dejar que fluyan en nuestra vida, porque realmente muchos de nosotros bloqueamos todas las señales que llegan del cosmos y a su vez no dejamos comunicarnos nosotros con ni siquiera con nuestro prójimo, los seres humanos, mucho menos con nuestros hermanos animales o con las estrellas o con los seres que vienen y provienen de otros del espacio, ¿no? Entonces vamos a hacer una activación respirando, exhalando. Como sabes,
vamos a pedir primero el permiso a los elementos, a los cuatro puntos cardinales, al este, lugar del nacimiento del sol, al oeste, lugar del ocaso, al norte, lugar de donde se plasma la sabiduría de la conciencia, al sur, el lugar de la protección, el lugar de Miguel Arcángel, de Huitzilopochtli, y también hacia lo que es arriba, a los seres de las estrellas, a los maestros, para pedirles la protección de la luz dorada, y abajo, a la tierra, que está conectada con las estrellas también, le pedimos también el amor y la transmutación de todos nuestros males que actualmente traemos en este momento. Y a nuestro ser superior y a nuestro ombligo, que es el centro de todo, le damos las gracias por la oportunidad de tener esta conexión con nuestro ser. Hecho está. Ajo. Respiramos y exhalamos. Nos conectamos a la vibración del tambor, a esa secuencia de sonido que nos va a ayudar a que en este momento detectemos que somos una gran vibración en el universo y que podemos a través de ella comunicarnos hacia las fuentes superiores, hacia la vasta conexión de líneas de transmisión del universo. Vamos a respirar y exhalar y a despertar esa vibración que hay en nosotros. Respiramos y exhalamos. Y proyectamos el amor de energía. Decodificamos nuestra vibración interna, nuestro ser, a través de nuestro nombre que representa un número, a través de nuestro nombre y apellido, a través de nuestra fecha de nacimiento que también representa un número, por el cual es el número que nos distingue con los seres superiores. Tomamos esa vibración numérica y la proyectamos a través de las estrellas para obtener nuestra vibración decodificada y en una conexión de equilibrio y de abundancia para esta vida en la Tierra, en el aquí y el ahora. ¡Ajo! ¡Hey, hey, hey, yo, hey, yo! Nombre y su fecha de nacimiento sea la llave para abrir las puertas del conocimiento, de la sabiduría, del amor, de la paz, de la abundancia y la salud. Que la alta vibración que hay en este momento en tu ADN se proyecte a través de las en un movimiento de armonía, de equilibrio y de paz para la Madre Tierra. Que tú, a través de las plantas que hay en tu casa, afuera de tu casa, en la naturaleza, puedas conectar a lo más alto del amor, de la vibración. Conecta con las plantas de tu casa. Conecta con las flores que tienen una vibración numérica, una decodificación. Junta con tu ADN esa vibración para que puedas tener siempre en ti la alta vibración de la creación, del amor y de la energía. ¡Ajo! ¡Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh!
esa alta vibración que en este momento tienes puede haber activado tu cuerpo. Vas a respirar y exhalar y a retornar poco a poco al aquí y a la ahora, a este lugar, a esta tierra, a este punto vibracional, después de haber conectado con tu ADN a las estrellas. Hecho está, hecho está, hecho está. Abre tus ojos. Listo, mi querido Han. Perfecto, ahí está para todas las personas que nos miran en estos momentos en diversas partes del mundo. Muchas, muchas gracias, Dino de Labra. Y vamos con más de las preguntas, Dino. Venga. Ya está, ya saben, la palabra pregunta en mayúsculas para irnos rápido y tendido, jóvenes ilustres. Dice por acá, Mario Reyes, Don Dino, ¿qué significa el número 1111? Bueno, ya lo habíamos platicado, ¿no? En la otra pregunta, simplemente una secuencia, pues es iniciática porque es un número maestro. La secuencia 11, como les decía, es de las estructuras de tu vida. Es de la estructura en la cual vives en este momento, en la cual probablemente tengas que cambiar, tengas que modificar. Interesante porque muchas personas en un tiempo, cuando hablaron de lo que fue la 9-11, las Torres Gemelas, pues hablaban de la cuestión conspiranoica, hablaban de la cuestión de derrumbar la economía, Wall Street, todo eso. Pero en realidad lo que quisieron hacer estas élites oscuras, representando el número 11, que eran las torres, era romper las estructuras del sistema. Romper para darle un giro, ¿no? Y pues sí, le dieron un giro a la cuestión de la seguridad en todo el mundo. Entonces, lo interesante de todo esto es que el número 11 es la ruptura de las estructuras. Entonces, mi querido Mario, hay que ver en qué partes de tu vida hay que romper algunas estructuras o esquemas que ya no están funcionando y que ya probablemente tengan que ser cambiados. Todo esto no es una cuestión mala o buena, sino simplemente el representar las estructuras o el 11 o número maestro o las secuencias del 11, que como les decía en el ejemplo anterior, las cuestiones como Alejandro Magno y otros grandes iniciados lo hicieron de alguna manera en la cual fueron a cumplir su destino. Y el destino pues precisamente no fue el destino tan triunfal, si lo vemos de la manera humana. Triunfal sí para la manera de evolución, porque tanto Alejandro Magno como Buda como Jesús en sus 33 años tuvieron unos procesos de despertar, algunos pues en la cuestión de la trascendencia de su ser, pero para otros la trascendencia de conciencia. Entonces creo interesante que el 11 lo utilices, Mario, para esas estructuras que ya no deben estar en tu vida. Muy bien, dice Beatriz García, si lo puede, dice, el despertar de conciencia que nos transmiten como mensaje es para prepararse no solo de los extraterrestres, sino más del planeta Nibiru que está afectando al planeta. ¿Tú sabes algo de ello? Bueno, aquí lo interesante es que nosotros vivimos una realidad, ¿no? Y vivimos una, digamos que un tiempo pues paradójico, a lo mejor, y es muy probable porque últimamente hemos estado viendo cómo nuestro mundo se ha acelerado, pero de repente en unos momentos se detiene. O sea, hay cuestiones muy energéticas de este mundo que no las podemos explicar. Entonces, lo interesante de todo esto es que la preparación del ser humano actual no es una preparación solamente para la madre tierra, solamente para vivir en la tierra, porque vivimos de una manera, como te decía, ya sea muy precipitada o de repente detenida. Entonces, aquí lo interesante es que la preparación tuya probablemente es para otras dimensiones. O sea, estamos viviendo nosotros en una conciencia planetaria en la cual hay cosas que se pueden repetir o no se podrían repetir. Hay cosas que se pueden detener o pueden continuar. Eso es bien interesante porque últimamente nos hemos dado cuenta que hay frecuencias en las cuales nosotros podemos alterar el curso de nuestra destino, de nuestra conciencia. Entonces, el planeta Nibiru o el planeta Genjo, Hercólubus o todo lo que se ha manejado en la cuestión de la posibilidad que estuviera incidiendo, pues es prácticamente una de las realidades que pueden vivir o que se vivieron en otros tiempos o que se vivió en época de la humanidad. La posibilidad de que hubiese un choque o que hubiese un movimiento en la cuestión de nuestra órbita, pues ha generado muchos de nosotros
un poco de psicosis. Entonces, lo interesante de todo esto es que tu preparación que vives en la Tierra, de conciencia, de evolución, es precisamente para que tú puedas lograr trascender multidimensionalmente. Imagínate que tú te prepares y que multidimensionalmente empieza a modificar tu estado alterado y en conciencia puedas salir de este cuerpo en el Merkaba, como lo hicieron los mayas, que no están aquí ya. Pues obviamente el planeta Hercólubus, Ajenjo, o como se le llame, no te va a incidir a ti porque tú vas a estar en otra dimensión. Entonces, lo interesante de todo esto es que si tú te preparas, evolucionas y logras tener esa conciencia que tanto se ha dicho, que tanto han querido enseñar los extraterrestres o muchos de los maestros ascendidos, pues nos habla precisamente no de señalar hacia el cielo para ver si va a venir o no va a venir el planeta, sino más bien señalar cuál va a ser mi viaje de regreso a casa, hacia la creación, hacia las estrellas, cruzar las estrellas. Entonces, es bien interesante tu pregunta, porque entonces tendríamos que sintonizarnos a nuestro viaje de retorno a casa y no voltear hacia un lado a ver si viene Ajenjo o Hercólogo, ¿no? Entonces, claro, es bien interesante, ¿no? Exactamente, Dino de Labra. Vamos con las últimas dos preguntas. Dino dice... Voy con las últimas que están llegando por acá. Dice Silvia calentitas, González. Calentitas, Johanna. Dice, ¿por qué razón muchas personas cambian hasta su nombre? Te dice Rosalba Pérez. Mira, Rosalba, bien interesante también tu pregunta, porque efectivamente hay personas que por alguna razón tienen la... digamos que la suerte de haber encontrado una numeración cabalística, una numeración de éxito en su nombre, o en un nombre corto, ¿no? Entonces, yo esto lo hemos venido platicando durante mucho tiempo, porque todo el mundo sabe que la mayoría de los príncipes, reyes, jefes de Estado, diputados, senadores de todo el mundo, tienen bajo su lado a un astrólogo, a un numerólogo, o incluso hasta un chamán, ¿no? Entonces, la mayoría usa tanto los días, tanto las noches, todo lo usa de una manera cabalística. Y hay personas, que incluso hay libros, de mi querido amigo Arturo Espinosa, tiene un libro que se llama Tu nombre representa tu vida o tu éxito, ¿no? Entonces, él y otros grandes numerólogos han hablado de la posibilidad de que, si por ejemplo el nombre de Johanan tiene una vibración, puede tener una vibración... A lo mejor tienes vibración 44 y eres una persona que abre muchos de los, digamos, de los caminos de todos. Por ejemplo, mi nombre está en un libro, precisamente de Arturo Espinosa, me pidió permiso para hacer una, digamos que un estudio de mi nombre, y mi nombre es 44, el nombre de Dino de Labra, así es, Dino de Labra es 44. Entonces, si yo utilizo mi otro apellido, cambia mi vibración. Si me pusiera Dino de Labra Monreal, que es mi otro apellido, pues cambiaría toda la vibración completa. Entonces, Dino de Labra es 44. 44 es un número que abre y apertura el éxito para otros. No en vano yo me dediqué mucho tiempo a hacer expos y a traer conferencistas para abrirles un espacio, pues, como lo que hace hoy Johanan, traer a personas como nosotros para platicar aquí y para poder aperturar el conocimiento. Entonces, el número muchas veces de muchas personas en su nombre lo pueden modificar cuando tienen la suerte de que le hayan hecho un estudio numerológico, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, en este caso, si yo pongo todo mi nombre completo, que sea yo un 35 o un 12, a ser un 44, que es un número maestro. Entonces, es bien interesante que muchas de las personas que han logrado tener de alguna manera acceso a esta información puedan utilizar ese número que representa un nombre corto que le represente su vida, o un nombre que no sea el que tiene en su acta de nacimiento, como los artistas, como los cantantes, como los jugadores incluso, que a veces se ponen el nombre corto, porque ese nombre corto representa éxito, representa digamos, apertura de caminos, y representa el magnetismo para atraer gente. Y claro, muchos de los nombres cortos, o como le dicen en Estados Unidos, short names, los nombres que se ponen o se mutilan para poder entonces los seres humanos poder vivir de una manera exitosa. Y sí, efectivamente, los nombres pueden representar el éxito o pueden representar a lo mejor el ocaso de algunas carreras, en este caso de financieras, en este caso de magistrados, de presidentes, de reyes, de todo,
Y como te decía, siempre a un lado de ellos hay un numerólogo, un astrólogo o un chamán. Perfecto, ahí está para todas las personas que nos siguen. Vamos con la última, de las preguntas que están llegando por acá. Dice, Socorro Armas, en mi meditación miré un ser como un apache y un toro de color negro. ¿Qué significa? ¿Está relacionado con la numerología? No, en este caso lo que tú estabas haciendo es que estabas activando precisamente ese danzante. Te debo recordar que las danzas, las que tú conoces, a lo mejor, no sé de qué parte seas, pero por ejemplo las que conocemos los mexicanos son las danzas aztecas, ¿no? Mexicas. Y las danzas mexicas tienen una numerología. Tienen una numerología que le llaman 4x4. O sea, son numerologías que también se utilizan para el huehuet, para tocar el huehuet. Entonces, efectivamente, la danza o ver un danzante es numerología también. Porque te decía, cuando tú estás danzando, en la cuestión de los mexicas, tienen lo que le llaman el 4x4. O sea, eso lo tengo que repetir yo 4 veces, que es lo que está danzando, y luego irnos a otra numerología de 4, le llaman el 4x4, las flores, como lo danzan los mexicas, y algunos otros antiguos danzantes, también los derviches. Entonces, estamos hablando que tú viste un danzante, el danzante en sus movimientos de danza está marcando números, está marcando pausas numerológicas en los pies, como si hicieras una danza, ¿no? Entonces, y el toro representa precisamente la fuerza, la fortaleza, y que probablemente es lo que tú necesitas activar. Claro que está relacionado a todo esto. ¿Por qué? Porque, como te decía, en un principio los seres humanos, al ser tocados por la creación, pues fuimos creados bajo una frecuencia numerológica, que es nuestro ADN. Entonces, básicamente, lo que tú estés soñando y después interpretando o visualizando van a ser frecuencias numerológicas. Por eso es que muchos voltean a ver cuando despiertan, pues lo primero que ven es el reloj que tienes en el buró, ¿no? Entonces, básicamente está representado en números. Y esos números pueden ser representados después en secuencias o en formas cotidianas de vivir. Entonces, claro que sí, el danzante está representando un movimiento. La danza es movimiento de energía. Perfecto, pues ahí está, Dino de Labra, para todas las personas que nos miran. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, Dino? Claro que sí, y acuérdense que Dino de Labra, Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí tengo yo mucha de la información que estoy plasmando, y mis teléfonos, tanto de WhatsApp o Telegram, es 52, que es México, el área de aquí es 664-439-5267, 52-664-439-5267, para que me manden la pregunta que ustedes deseen, normalmente les contesto rápido. Y también pues invitarlos a mis actividades que tenemos nosotros, los viajes que tenemos a diferentes partes del mundo, rutasmísticas.com, también ahí me encuentra. Tengo viajes aquí en México que voy a estar haciendo, tanto a lo que es la zona de Mérida, las pirámides, a las zonas arqueológicas, que son 16, y a la zona también de Chiapas, a las zonas de los alrededores que vamos a visitar. Tenemos por ahí todavía planeado el viaje de Perú y el de Egipto. Cualquier cosa que quieran preguntarme sobre los viajes, con todo gusto las contesto. Y también estamos este 1 de marzo empezando nuestro curso online sobre el camino del iniciado, con 26 temas de estos, como los que estamos tratando aquí con Johanan, de lo que sería la conciencia, la evolución y cómo poder activarte como ser humano, cómo poder vivir esa experiencia, pero que la vivas tú, prácticamente activándote tú mismo con esa información. Entonces recuerden cualquiera de mis redes sociales, para que puedan ustedes conectarse. Y también recordarles, queridos johaneros, que tenemos que apoyar aquí a Johanan, tenemos que ayudarlo para que continúe con este canal de la Insólita Experiencia y con los otros canales que también está él promoviendo, como el que tiene también de los programas de radio. Acuérdense de cooperar aquí con el Super Chat o en el PayPal, pida más información para ver cómo podemos ayudar a Johanan para que continuemos todos tratando de llevarle a usted la información de despertar, de conciencia, que para eso se ha creado este canal, para que usted pueda vivir la insólita experiencia. Pero le pedimos su apoyo, su ayuda, ya que cualquier cosa que tú nos puedas ayudar va a hacer que este canal crezca y se estabilice. Exactamente, pues muchas gracias, Dino, por esa recomendación acá a toda la banda que nos mira en estos momentos desde diversas partes del mundo. Y Dino, pues nos vemos aquí entonces la siguiente semana.
Ya sabes, mi querido amigo, con todo gusto, por aquí estaremos tratando temas de estos tan interesantes que nos hacen reflexionar, pensar, pero sobre todo investigar. Vayan a investigar estas cosas que estoy diciendo. No solamente crean que estoy loco, vayan a investigar y se van a dar cuenta que hay mucha información. Exactamente, pues ahí está Dino de Labra, te mandamos un fuerte abrazo, amigo, y ahí estamos en comunicación. Oye, y nos hace falta que nos menciones, a ver si en esta semana, en la noche, te das una vuelta para que nos hables de las luces estas de hace 2 días que se presentaron nuevamente allá en allá donde vives. Claro, y ahí me llegaron más fotografías de personas que de su casa pudieron tomar y tenemos cosas interesantes. Por ahí en mi muro de Facebook puse hoy una Sí. fotografía donde está la secuencia y abajo una luz, como que esa lucecita estuvo arriba y luego subió. O sea, eso es lo que te mencionaba en el programa también, de que esas secuencias, esas cosas que están haciendo, no precisamente a lo mejor es puro patrullaje, sino que hay algo ahí de mensajes que estamos ya buscando, Johanna. Exactamente, Dino. Órale, pues nos vamos coordinando ahí para que te vengas una noche de estas en la noche acá a la Insólita Experiencia y hablemos de todo eso. Órale, pues, ya está, mi querido Órale, Johanna. Claro que muchas, sí, con todo mu gusto. Nos vemos órale. pronto. Gracias, Dino. Te mandamos un fuerte abrazo. Salúdanos a Tal, Jessy, Gracias. favor. Claro que sí, gracias. Un abrazo. Gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestro querido amigo y colaborador de la Insólita Experiencia, don Dino de Labra, que, bueno, pues sabe usted muy bien que aquí está todos los martes. Desde hace ya vamos para un año que están colaborando aquí una vez a la semana y cuando hay cosas interesantes, hasta 2 o 3 veces ha llegado a estar acá don Dino de Labra, dependiendo lo que va ocurriendo en la zona norte de la República Mexicana y que es algo bien, bien interesante. Así que, bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres. Bueno, son ya las 8 de la noche con 57 minutos. Yo los espero a las 10 de la noche, es decir, dentro de 1 hora con 3 minutos nos vemos nuevamente aquí. ¿Va? Es una cita entre todos ustedes y un servidor, jóvenes ilustres. Así que los veo más tarde en la casa de todos los johaneros y muchas gracias por ser parte de esta gran, gran familia. Les recuerdo que a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Bye bye.